Bienvenidos a un nuevo video para el canal, señores, espero que estén bien. Os traigo la guía completa de este trampeado de la furgoneta 160 al año. Como pueden ver, aquí traigo la Tora Trueno, aquí traigo sus acompañantes, como pueden ver. Y la misión es 160 por 4 jugadores, estamos en total 3. Como pueden ver, la base es 3x3. Como pueden ver, aquí es 3 pisos desde que está la furgoneta, 3 pisos aquí. El otro 3 pisos acá, esto lo hizo Santi, así que si no ven bien es la KG, que es el canal de Kedrick Game. Aquí son igualmente 3 pisos y acá igualmente 3 pisos. El otro lado son 2 porque aquí había un hueco. Pero bueno, ya saben que a los inicios se le ponen las trampas de sonido, que en este caso los perros son estos, por si no habían sabido. Lo mismo aquí, que siempre pongo calambres de techo cuando está aquí la furgoneta, para los smashers que siempre se meten aquí. Aquí vamos a poner dinamos, aquí todo el piso pinchos de madera, que son estos dos perks, por si no tienen entendido. Y aquí las de sonido, que ya enseñé los perks anteriormente. Lo mismo aquí, sonido aquí, calambres aquí para los smashers. Aquí igualmente para las bombonas, no olviden que siempre en una entrada tienen que poner sonido para que las bombonas automáticamente no exploten y tiren su cilindro con el, bueno, con el tema de la función que cumple la barra de sonido, que es hacer bailar a los zombies que se tengan ataque de propano o de butano. No sé si era butano o propano, pero bueno, vamos a seguir trampeando aquí. Ponemos las de campo en todo lo que resta, porque ya pusimos las de alambre, así que lo ponemos así. Por cierto, conmigo está el señor David y el señor lo que viene siendo Santi, que me están ayudando en esta misión. En esta misión hemos gastado 10.000 de metal, por si tienen la duda. Y procedemos a poner los campos eléctricos. Si tienen alguna duda de la trampa de dardos de pared, es esta, que las puse aquí. Esos son los perks. Y aquí ponemos los campos. Una vez que estén todos los campos, procedemos a poner dardos en todas las paredes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. Listo, 24 dardos. Todavía no está, como pueden ver aquí. Aquí está los defensores, que son 3, por si no sabían. Tienen este arco, que quizás nos perde el arco de obliador. Quita 88.000 por cada eliminación. Aquí tengo al señor Devil, que está en su base cuidándola. Y procedemos a poner los famosos dinamos o Saskamax. A mí la verdad esta trampa me encanta, cosa que procedemos a ponerla en las ventanas. Aquí ponemos uno, aquí ponemos otro, 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 otro y acá otro. Todo lo demás con Saskamax. Como pueden ver, esta trampa quita 92.000 de daño, así que es muy buena para este tipo de misiones. Más aún para los smashers, ¿no? Porque los smashers son los que aquí molestan mucho y los que tardan más en morir. Tras eso he puesto 3 defensores para que mueran más rápido los zombies. Y no tengamos ninguna complicación en un futuro. Aquí ponemos también dinamos. Damos la vuelta y procedemos otra vez aquí. Mismo se van a presentar el señor Devil, ya que muchos de ustedes no los conocen y siempre me andan ayudando por aquí. Han puesto de su material, así que la verdad que se agradece muchísimo. Ya saben que yo siempre hago misiones al año en directo, por si no, por si son nuevos en mi canal. Hago todos los días de streaming al año. Cualquier tipo de misión, pero ahí si la estemos sufriendo la terminamos a hacer a daño. Aquí faltan más dinamos que no me he puesto. Ponemos aquí dinamos. 1, 2, 3.
Y yo creo que ya estaría. Procedemos a ver si está todo bien, si está en campo, está en dínamo, está en el sonido, está en de dardos. Y como pueden ver, está todo bien. Así que comencemos. Cero bulla. Ahora sí, aquí están los señores Devil. ¿Qué procede, Devil? Débil. Bueno, Devil se llama Devil, increíble. Santi, ¿qué procede? Buenas, soy Santiago. Bueno, qué grande, Santiago. Listo, pues inicia la misión, que tiene una flor azul lista. Yo los tengo. Listo, listo, pues venga, preparen todo, que la voy a iniciar ya, ¿eh? ¿Ya tienes todo listo, Devil? Vale, falta. Aquí faltó. Aquí falta metal, ¿eh? Una estructura aquí falta mejorar. Ya se pasan de verdad, ¿eh? Bueno, venga, Ya no hay venga, base venga. de débil. Uy, no. Es solo una estructura, ¿eh, chicos? Voy. Vale, vamos a poner pinchos para que aguante más la furgoneta. Pinchos aquí, pinchos acá. Vamos así. Uy. Listo. Ahí va, ¿eh? Ya saben, no matar a nadie hasta que yo los dé la orden. Comenzamos. Primera oleada. Va a haber mucho lag, ¿eh? Okay. Listo. Van entrando y van muriendo. No construyan nada, chicos, que esté feo. No puse eso porque están las cosas. Él lo rompe. Listo. Aquí tengo dos que tanque le dan, pero ponemos unos estos para que no pase nada. El esmalte ya llegó. Y bueno, los machos tan potentes, que me destruyeron ya aquí la estructura. Débil. Ayuda acá abajo un poquito, ¿eh? No sé por qué corrieron tan rápido los esmaltes, es un poco raro. Ya está muerto el Smasher. Literalmente, pusiste rehilado, débil, porque no se congelaron, eh. ¿Quién tenía que ponerse rehilado? No se congeló, eh. Ya la puse otra vez porque ya la había quitado. Ah, pues no mames, débil. Mira, aquí no está dando la base, eh. Vino otro Smasher, deja ver qué tal va. Ya está la base. Listo. Gracias. Un Mejoren las estructuras, poquito. Sandy. ¿Cómo? Mejorar. Ahí sí, está bien. Va, harto de meter. Muerto. Ahí se congelan, No ¿eh? sabía, bien. Sí, es que no se Sí, ya congelaba, la vamos. copió. O es que ya volví a poner mi base. Por ahora va bien, ¿eh? Sí, por ahora va todo bien. No, va todo mal. Mejoren las estructuras, chicos. Ahora De sí que las no voy a matar a furgonetas. los muchachos. Yo mato a los muchachos. A ver, construí esto rápido porque no, no, no. No te preocupes, ya están muertos. Morí. Ahí lo rompemos. Vale. Guardo el Smasher. Aquí va todo bien, ¿eh? Falta la segunda oleada, ¿eh? Por ahora va todo bien. Es que no sé por qué tan temprano los Smashers quieren correr. Es muy raro. Esto. Mejoren todo, chicos, ¿vale? Cuando ya acaben, mejoren todo. Listo. A ver, bueno, salimos. Señores, mejoren Si todo. va a ser el alcance, si salen solitas. O no hay necesidad de gastar. Sí, pero bueno, ya uso la habilidad. Prepárense para la otra, ¿eh? Va, Pongan más espera. antiaéreas si pueden arriba, porque van a venir muchos slingers. Ya saben que los slingers siempre joden las misiones. Espero y la base esta cubra más. ¿Listo? La próxima vez estoy poniendo centrada para que. Escuchan, mi
Estoy mejorando aquí hasta el 3, espera un momento. Yo estoy mejorando todas las cosas que puedo. No, pero la primera oleada salió bien, solo que dos smiles se vinieron juntos y era normal que se me en la pared. Sí, sí, porque si sí, te la paso. Ahí ya está todo. Ay, ¿quién es ese castroso que se está castrando las balas? Las Espérame trampas. un momento, deja. Voy a poner trampas de sonido, no sé si sean igual que las tuyas, pero. Voy a poner trampas de sonido aquí donde se va. Cedric, acá faltaría una de pinchos, eh. ¿Dónde? Donde estoy yo, justamente. Voy. Pone una de hielo. Listo, ya estamos listos para iniciar la segunda ronda. Sí, ahí pues, ya está. ¿Seguro? Sí, todo el 3. Va, si veo Smashers ya sabes. Sí, eso te iba a decir. Ahorita no les bajo mucho porque no tengo la otra. Déjame traigo el desatomizador. El desatomizador. Dale. Ya traigo listo. Pulva la perdida para los smashers, que la verdad no sé por qué salen muchos actualmente. Pero bueno, la base está saliendo bien, así que no lo sé. Tenía que dar su toque el perro de él. Listo. Pues nada, sigan, sigan, no se preocupen. Acabo de quedarme encerrado acá, pero ahí salí. Ahí vino un smasher y ya comenzaba a correr y se congeló y ocupo que ese smasher muera porque no quiero que me joda la estructura. Pongo aquí esta cosa. Vale, mamita de vida. Eso que traje las trampas sobrecargadas, ¿eh? Imagínate que no se le traigo las trampas sobrecargadas, ¿eh? Imagínate. Tienen frenesí, por eso atacan rápido. Ah, vale. Por eso corren rápido. O sea, por eso corren nula. Ya se me hacía raro esto, hombre, que no. No creo que los gorditos, me di cuenta ahorita de los gorditos. Muerto uno de los muchos. Ahí hizo el otro. Ahí vino el mini jefe. ¿Ese es Smasher? No. ¿Es gordito? Sí, eso es duro, ajá. Sí, es gordito. Deja, el mini jefe. Se me tiraban. ¿Cómo es el darte débil? Vale, de hecho, de todas maneras creo que aparezco adentro. Uy, ¿cómo me la digo? Digo que va a ser aquí, rompieron la estructura. ¿Uno de los machos? Mata al mini jefe, es que tenemos que matar al mini jefe, creo. ¿Eh? Sí, porque creo que tiene como ser el puto. Opa, todo dentro, tenemos que esperar que salga. Aquí sale 3, sí, 2, y te va dentro. Maten a los de la portilla, los dos amigos. Por acá va todo bien, ya no hay ningún problema. No, el Smasher. ¿Dónde? Acá. Vamos. Ven a con el mini jefe. Voy para allá. No morís. ¿Va todo bien, David, por ahí? Sí, aquí hay gorditos. Hay uno de puerta, a este quiero matarlo. No, es esa la puerta. Uy, amigo, ¿cómo se la llega a mi play? No veo nada, no veo nada, no veo nada. Guarda el smasher que estaba afuera. Vamos por arriba, perigme. Voy a ser perro, veo. Pero voy a poner el campo ralentizador. Por allá, espérame. Voy entrando. Hay muchos gorditos, eh. Santi, sube por mis materiales si quieres. Master muerto con crítico de la trampa de calambre. Los materiales. Yo me estoy encargando de distraer al mini jefe, pero está rompiendo varias cosas, ¿no? Está una bala el mini jefe. Si es un bala, güey, no. Yo no tengo tornillos. ¡Ah! ¡Corre, Kevin!
a casa. Cuarto el minijefe. Uy.